Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con los vecinos y vamos a jugar a un juego de competencia. Hoy vamos a jugar a un juego que estuve viendo en tendencia de YouTube que se llama Adivina el YouTuber. No sé si ustedes ven YouTube, ustedes también ven YouTube. ¿Cómo no? ¿Conocen muchos YouTubers? Hoy voy a ponerlos a prueba a todos ustedes porque van a tener que... Se voló justo y no se dieron cuenta, no lo puedo creer. Pero bueno, lo vamos a cambiar. ¿Quién de ustedes es el que más mira YouTube? ¿Sí? Yo. Para mí el que más mira es Juancito. ¿Qué? Estoy todo el día. Me pasan a buscar, estoy sentado. ¿O no? Igual es cierto. Siempre estoy sentado viendo tele. Ustedes van a tener que adivinar qué YouTuber es solamente con tres pistas. La primera pista dice las iniciales, la nacionalidad y la cantidad de suscriptores que tiene el YouTuber. ¡Ay, me sé todo! No sé, igual, es difícil porque te puedes confundir con las iniciales. Solamente son las primeras letras del nombre. ¿Qué se de confundido? La segunda pista es cuál es el video con más vistas de ese YouTuber. Con eso te llevas dos puntos. Yo el tuyo me lo sé de memoria. A ver cuál es. Es uno de Alejo y Uba que estaban acá, que tiene 6 puntos. Un tobogán inflable que alquilamos acá. Sé hasta las vistas que tiene. Me encanta que Thiago por ahora es el que más sabe de mí. ¿Quieres que te diga las vistas? ¿Cuánto? Tiene 6,5. No lo puedo creer, sabe todo, es verdad. Y la última pista es esto que es un botón de play. El botón de play son 10 segundos de un video para que ustedes puedan escuchar la voz del YouTuber. Ya si con eso no adivinan el YouTuber es que claramente no lo conocen, ¿ok? Bueno, ¿se entendió? ¡Sí! Perfecto, bueno, va a empezar Vicente. No. Vicente, vas a empezar siendo el primer participante, ¿ok? Yo segundo. Bueno, ¿estás listo, Vicente? Yes. Bueno, vamos a arrancar con la primer pista. Acuérdense que si la adivinas con la primera pista, te llevas... 3 puntos. Muy bien. Y esto es una competencia entre ustedes. Así que vamos a empezar y vamos a ver quién de los vecinos sabe más de YouTube. Sí. ¿Ok? Primera pista. Es argentino. ¿Y a Lucas? ¡No! ¡Erró! ¡No puedo creerlo! ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ay! Pensé que... ¡Ya! No puedo creer, amigo. Lo vio de la vuelta. Ya sé cuál es. No, cuando uno tira y erra, pierde un punto. Así que vas menos un punto. No, pero me lo puse al revés. No importa, ya sabes que es argentino. Las iniciales son AI y tiene 21,3 millones de suscriptores. Y la segunda pista es caja pequeña versus caja gigante. Es el video con más reproducciones del canal. Vamos a escuchar a ver si adivino. ¿Puedo decir quién es el youtuber? Sí. Alejo y Boa. Alejo y Boa, ahora sí, da vuelta a esto. Y si está Alejo y Boa acá, te llevas un punto. Muy bien, Vicente, te llevaste un punto porque adivinaste la segunda pista, te llevaste 2 puntos, pero restás uno porque erraste con Ian Lucas, erraste en la primera oportunidad, no lo puedo creer. Dato curioso de Alejo Iba, es el youtuber argentino con más suscriptores de todo Argentina. ¡Vamos, Alejo! Un saludo para Alejo y ahora sí, vamos con Felipe. Nacionalidad. Mexicana. Mexicana. Tiene, yo te lo voy a decir, es, las iniciales son LC. Y tiene 39,9 millones de suscriptores. No, o sea, voy a la segunda. ¿Vas a la segunda? ¿No adivinaste? Bueno, tiene 40 millones de suscriptores. Las iniciales son LC y es mexicano, ¿ok? Vamos con el siguiente. A ver el video con más vista de todos. Probando comida callejera en China. ¡Ya sé cuál es! No le digas, ¿eh? No le digas porque me lo vi 80 veces el video. ¿Vas por un punto? Va por un punto. Ahora sí, vamos con el video de YouTube. Le voy a mostrar 10 segundos de un video de YouTube a ver si entiende la voz de este YouTuber. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Los el de mexicano es el viejo. ¡El que prueba todas las comidas del mundo! ¡Claro! ¡Dale, ya lo puedes! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Sí! A ver si Luisito. ¡Luisito Comunica! ¡Vamos a probar los tacos! ¡Sí! ¡Mexicanos con un poquitito de salsa picante! Llegó el turno de Juancito, los chicos ya lo saben, adivinaron porque estuvieron espiando. No me gusta que espíen, pero bueno, lo importante es que Juancito no lo sabe. Ya está, es de... ¿De qué país es? Es de Estados Unidos. Tiene 137 millones de suscriptores y las iniciales son M y B. ¡Mr. Beast! Y es Mr. Beast. Se lleva 3 puntos, ¿eh? ¡Tan, tan! ¡Sí! ¡Mr. Beast! ¿Lo ves mucho, Mr. Beast, Juancito? Sí. ¡Vamos! 3 puntos para Juancito y está puntero, sacándole 2 puntos de ventaja a Felipe y a Vicente, ¿eh? Bueno, llegó el turno de Thiago y elegí uno muy difícil para Thiago porque sé que él mira mucho YouTube. Vale. Vamos a ver si adivina con una sola pista, a ver. ¿De dónde es? De Suecia. ¡Ay, ay, ay! ¡PewDiePie! Amigos, dice que es PewDiePie. Si llega a pegarle, eso es un genio, ¿eh? Sí, porque si le llegas a pegar... ¡Mira, pa!
Guillermo Pedazo es un genio. ¡Sí! ¡PewDiePie! Es muy buena, Tiago, ¿eh? Por ahora los que más saben de YouTube son Juancito y Tiago. Los que menos saben de YouTube son Vicente. ¡Ah, menos saben de YouTube! Es que yo miro un YouTuber. Sí, pero mismo. Claro, Vicente se queda todo el día viendo la tele en Minecraft. Vos sos un niño rata, Vicente. ¡Niño rata! Bueno, llegó el turno de Vicente a ver si puede remontar la situación. Es de... Creo que lo sé. Es de España. Tiene 40,4 millones de suscriptores. Un montonazo. Y las iniciales son E y R. No sé. ¿Te acuerdas? Ah, no, no. Bueno, hola, la segunda pista es el video más visto de él. Se llama Minecraft Minero. ¡Ves! ¡Yo te dije! Y eso que a vos te gusta. Me lo ve 48 mil millones. Yo soy visión de Minecraft. Por ahora, Vicente no se va a llevar los dos puntos, ¿eh? Es que no va a poder empatar a los punteros. La vamos a la siguiente pista, que es un video, vas a poder escuchar la voz. Vale. ¿Estás seguro? Bueno, vamos por el punto, Vicente, a ver. Muy buenas, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal estáis? Hoy, si no te lo sabes, yo te voy a pegar una pilla porque mi, ¿vale? Es uno de mis YouTube favoritos. Pero tiene pinta de un regalo, ¿vale? Pausa, ya pasaron 10 segundos y con eso tenés que saber sí o sí cuál es el YouTuber. Menos YouTuber. No sé, listo, no sé. ¿No sabes? ¡El Rubius! ¡El Rubius! ¡Hay que ser minero! ¡Romper el pico negro! ¡Amigo! ¡Fan de Minecraft, pibe! Uno de los primeros youtubers del mundo, el Rubius. ¡Aparte se decía Rubio! Llegó el turno de Felipe. Vamos a ver si adivina con la primera pista. Es argentino. La bandera argentina. Ya me lo sé. JT. Tenemos. JT son las iniciales. ¡Ya me lo sé! ¿Saben cuál es? ¡Sí! ¿Sí? ¿Saben cuál es? ¡Sí! Déjame pensar. Yo creo que si adivina este es muy importante para poder remontar, ¿eh? Porque si no, se te van todos. Pido una siguiente pista. Vamos a ver si adivina con esta. ¿Cuál es su video más? A ver, mi tortuga de mi pecera. ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Yo también lo vi. Siguiente pista. Va a bloquear el video de YouTube. Va a poder escuchar la voz del YouTuber. Es el video anterior que hice. ¿La jugás? Juan. Fíjate. ¡Juan Trueno! Adivinó, después de tres. Mira, Juancito, mira cómo te gusta. ¡Esa! Llegó el turno de Juan Trueno, vamos a ver quién le toca. Nacionalidad. Chilena, inicial y GG. GG y tiene 47 millones y es chileno. Pará, me diste una pista. Chileno, entonces chico. Ah, verdad. Evo, igual, estuviste muy bien, No, voy a segunda pista. Segunda pista. Cantando comentarios. No, vamos a ver el video. Vamos a ver si con la voz lo puede adivinar. A ver. Porque soy una persona que tiene increíblemente mucho vértigo. O sea, si me subo a un edificio... ¿No sabes? Menos. ¿Te rendís? No, pará. Germán. Germán Garmendia era el youtuber. Y segundo dato, que es el segundo youtuber de Latinoamérica con más suscriptores de todo el mundo. ¿En serio? Tiago, muy bien, Tiago, que estás sabiendo un montón, pero te quiero contar una cosa. Ahora viene tu turno, ¿eh? Puedes saber mucho lo de los demás, pero cuando te toca a vos tenés que adivinar sí o sí. Llegó el momento de Tiago. Vamos con la primera pista. Es argentino. 629 mil suscriptores. Y la inicial es la E. Oti, vos no sos. Yo no soy, porque ¿sabes cuánto tengo? 720.000. ¿Quién puede llegar a ser, eh? No sé. Vamos con la siguiente pista. A ver qué es el video con más vistas. Dice reto de los 90 segundos el bananero. ¿Quién fue el creador del reto de los 90 segundos? No sabe. ¿Alguno de ustedes sabe? No. Huevo, se le complicó a Tiago. Él sabe lo todo, se le complicó, ¿eh? Si Tiago no adivina, queda igual que Juancito, ¿eh? Vamos a quedarnos un rato acá esperando a que Tiago piense. No. Bueno, vamos con el siguiente. Siguiente, vamos a ver. Miren esto. No sé qué es, está bien, a ver, digamos, seguro que es muy rico, ¿no? Ah, ya sé quién es Ezequiel. A ver, pará, tenés que adivinar, fíjate. Ezequiel. ¡Sí! ¡Adivinó Ezequiel! Se lleva un punto, adivinó y suma con total 4 puntos. Se puso muy divertido esto. Llegó el turno de Vicente, a ver si da vuelta la cosa. Rápido, sí. A ver. ¡Es de Argentina! Hey, y a Lucas. ¿Y a Lucas? Sí. ¿Te la jugás? Me voy a poder perder un punto, ¿eh? Y a Lucas. Te lleva 3 puntos, Vicente. Tu turno. Vamos a ver si remontás. China. ¿De dónde es? República del Salvador. Con la letra F de inicial. Y 45 millones de seguidores. Va la segunda pista y el video con más vistas es GTA 5 momentos divertidos. No sé. Y ahora voy por el video. No sé, no sabes. Ya saben que estuve en Guadalajara. Es imposible. Los días y me regalaron muchísimos. Es
Es imposible que no te lo sepas. No sé, no. ¿No te la es? No. ¿Te rendís? Es... ¡Ferranflow! Era Ferranflow, un youtuber muy crack. Suma 0 puntos. Adivina el youtuber, Juancito, dale, que vos sos youtuber. Me lo sé, me lo sé. ¿Lo sabes? Uruguayo. Juan, no, no, yo me voy si no lo sabes. ¿Querés tirar a adivinar o vamos a la siguiente pista? ¿Siguiente pista? ¡Vamos! No somos los... ¿Cuál es? Era Fede. No somos los... No te compares, somos la vecindad. ¡Efe! 2 puntos para Juancito. Adivinó con la pista del video más visto. Ya vos vas 4 puntos y Juancito va 5 puntos, ¿ok? Si vos haces por lo menos un punto, lo empatás. Pero si haces 0 puntos, gana Juancito. Salís campeón. Salís campeón. No sabes cómo va a festejar. Así que, amigo, vamos a ver qué le toca a Thiago. Vamos a ver si adivina Thiago. Vamos con la primera pista. Si adivinan esto, sale campeón Thiago. Empieza con la G. Tiene 1,93 millones de suscriptores y es argentino. Eligió la segunda pista y el video con más visto es: el nombre del youtuber hace enojar a la gente en la calle. Si no le das ahora, tenés la posibilidad de empatar con esta. Pero si le das ahora, salís campeón. Vamos con el empate. Vamos a ver si Thiago puede empatar, Está pensativo, Thiago, está pensativo, Vamos a ver si adivina con la voz del youtuber qué youtuber es. Listo, ya pasaron 10 segundos. Bueno. Ew. Feli ya sabe. Amigo, risa. Juancito, ¿vos sabés? ¿Vos sabés, Juancito, quién es? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Si no adivina, Juancito, sos el campeón. Le quedan 10 segundos para adivinar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Campeón, Juancito! Bueno, te digo quién era. Era Gaspi. Ella es youtuber, se merece este premio. Pero no te lo dije, tío. Muchas gracias por el video. Nos vemos la próxima. ¡Chao!